Me llamo Carmen Jiménez, soy supervisora de enfermería del área de materno-infantil principalmente y de la zona de quirófano de ginecología y obstetricia. Llevo al personal de enfermería que puedan desarrollar su labor, fomentarles en todo lo que es el tema de la formación, hacer de vínculo con los médicos, con los pediatras, con los ginecólogos, anestesiólogos, aparte del apoyo puntual que das como enfermera. Es gestionar que todo esto ruede correctamente. Compras, farmacia, cocina, lencería. Reviso informáticamente qué pacientes estén ingresados. Una reunión de todo el personal de mandos para que todo el mundo sepa el estado del hospital en general, porque quieras o no implica. Paso por los servicios de los que yo soy responsable directa. Paso a ver a las pacientes que han ingresado nuevas, para ver si hay alguna incidencia, para explicarles un poquito el funcionamiento. Yo siempre quise ser enfermera. Empecé muy joven, empecé con 16 años. En aquella época aún se podía empezar a hacer prácticas de muy jovencita. Empecé como auxiliar de clínica. A partir de ahí seguí estudiando y mientras trabajaba acabé la carrera. Y después fui enfermera. Después de esto, después de unos 15 años más o menos de trabajar de enfermera, hubo una convocatoria interna para supervisión, me presenté, me cogieron y aquí estoy. Creo que es importante cómo cuidamos a las personas, cómo educamos en salud a las personas. Entonces, en mi función de enfermera, tú puedes curar a nivel técnico y físico a una persona, pero si no cuidas a él en su totalidad, no lo curarás del todo. Nosotros cuidamos, aparte de no curamos, cuidamos. El personal persona es eso, adecuar tanto las pruebas, los tratamientos y los cuidados a la persona en sí, no a la patología que tiene. Hemos sumado en recursos, tanto materiales como incluso humanos, hemos sumado en experiencias, se ha sumado talento de gente que hace muchas cosas y que hace mucho tiempo que las están haciendo. De normal se está por la labor de la formación continuada. Da sensación de estabilidad. Pues todo eso a nivel a mí profesional y personal me ha aportado mucho y espero que me siga aportando.